Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un abrazo enorme. Mi nombre es Maer. Y mi nombre es Sara. Y estamos muy felices, muy emocionados por esta aventura de Fellowship en Español. Y queremos darte la bienvenida. Queremos saber de dónde nos estás viendo para poder conectar contigo. Espero que puedas disfrutar de este servicio. No sé desde dónde nos estás viendo. Y estamos próximos a abrir nuestros servicios presenciales aquí en el área de Galveston County, Houston y sus alrededores. También si estás en México, estamos conectados con Comunidad VIP y tenemos campuses allá para que te puedas reunir. Ellos ya han iniciado sus servicios presenciales. Pero si eres de otro lado de Latinoamérica, gracias a Dios por la tecnología, porque todos los domingos a las 7 de la noche vas a poder conectar con nosotros y decirte, esta es tu casa, bienvenido. Levanta un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanta un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanta un aleluya, mi arma melodía es. Levanta un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Suerte.
Buenas noches a todos. Creo que no es casualidad que estés viendo este servicio. ¿Y por qué no le abres la puerta, no solamente de tu casa al Señor, sino la puerta de tu corazón? Creo que Dios quiere hacer algo en tu vida esta noche. Creo que cosas podrían cambiar. Yo no sé qué te esté preocupando. Yo no sé en qué momento de tu vida estás. Pero quiero decirte que hoy es el día perfecto para que Dios haga un milagro. Hoy es el día perfecto para que Dios pueda transformar lo que tú pensabas que ya no tenía solución. Y antes de orar, quisiera que fuéramos a la Biblia en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, te pido que te puedas mover en cada corazón ahora mismo. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros y te decimos: aquí estamos. Espíritu Santo, ven, ven ahora mismo. Ven y sana, ven y transforma, trae libertad, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y creemos que hay libertad en los hogares. Cualquier cosa que esté deteniendo que tú te muevas, se cae ahora mismo. Cualquier paradigma en sus pensamientos, cualquier preocupación, cualquier cosa que ahora impida tu mover, sea derribado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ten libertad para hablarnos. Espíritu Santo, muévete y guíanos. Y si alguien ha estado dudando, si alguien su fe ha caído, permite, Señor, que mientras estoy hablando, tus palabras fluyan y puedan transformar ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta lo que acabo de leer. Y es exactamente lo que muchos podríamos estar pasando. Y la primera pregunta que tengo para ti es: ¿qué estás esperando? Voy otra vez. ¿Qué estás esperando? Me preocupa que mucha gente ha dejado ya de esperar. Cuando hablo de esperar, hablo de esperanza. La esperanza se ha derribado. Ya no hay expectativas. Cuando vemos este pasaje, dice que la gente tenía grandes expectativas, pensando que si Juan sería el Cristo, si Juan sería el Mesías. La gente estaba llena de expectativa en su corazón. Yo no sé, pero tus expectativas determinarán lo que vendrá a tu vida. No podemos cambiar el mundo con bajas expectativas. Y realmente lo que esperamos es lo que recibimos. Y quiero contarte esto. Esta es la historia de un joven que fue a pedir trabajo. Llega a la oficina, le hacen la entrevista y cuando sale de ahí se dio cuenta que no lo habían aceptado, no lo recibieron en el trabajo y dijo esto: sabía que no me lo iban a dar. ¿Te das cuenta?
sabía que no me lo iban a dar. Muchas veces hablamos así. O sea, si sabías que no te lo iban a dar, ¿por qué razón fuiste? No sé si me estoy dando a entender, pero creo que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque nuestras expectativas están altas o nuestras expectativas están limitadas. Voy otra vez. ¿Qué estás esperando? Pero puedo escuchar quizás alguna madre que está diciendo ahora mismo: sabía que mi esposo me iba a hacer esto, ¿no? O sabía que iba a suceder esto con mis hijos. Tenemos que aprender a cambiar nuestras palabras. Pero antes de cambiar nuestras palabras, tenemos que analizar nuestro corazón y saber qué es lo que está esperando nuestro corazón. Lo que esperas es lo que recibes. Y creo que para mí la expectativa tiene que ver con honra. Tiene que ver con peso. Honra es darle peso a algo. Honra es darle fuerza a algo. Ahora, ¿a qué le estamos dando más fuerza? La Biblia nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otra versión dice que el hombre de doble referencia es inconstante en todos sus caminos. Te lo explico de esta forma. Te dieron una mala noticia, fuiste al doctor y el doctor te da una referencia. Tú no creíste en la referencia y buscaste otra referencia. Y muchas veces estamos buscando no solamente una, sino otra y otra referencia, y no estamos seguros con lo que está pasando en nuestra vida. Pero quiero decirte el día de hoy, tienes que aferrarte a la referencia que Dios nos está dando. Y Él nos dice que nos da paz, futuro y nos da esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Así que quizás ahora estás pasando los momentos más complicados en tu vida, pero no pierdas la expectativa. No dejes de creer lo mejor. No dejes de esperar que algo bueno puede suceder de la noche a la mañana. Dios tiene la capacidad de transformar escenarios de un momento a otro. Y creo que en este momento lo que está pasando en el mundo es que dejamos de esperar. Olvidamos la esperanza. Ya no hay expectativa en nuestros corazones. Y quiero decirte a ti, madre, padre, joven, ¿qué estás esperando hoy mismo? No esperes el día de mañana tener algo grande en tus manos si el día de hoy perdiste la esperanza. Me encanta que el pueblo tenía gran expectativa en su corazón. Siempre que hay expectativa, la gente va a estar preparada. Expectación sin preparación no tiene un resultado. Pero si tú esperas hoy algo, te preparas para ello y lo conquistas, lo tomas, lo agarras. Pero si tú dices que esperas algo y no das un pie hacia adelante, realmente no estás esperando nada, porque la expectativa siempre te va a llevar al siguiente paso de acción. ¿Qué estás esperando hoy? ¿Qué tu corazón te está diciendo hoy? El pueblo de Israel estaba en gran expectativa. Expectativa es dar honra. Expectativa es dar peso. ¿Le estás dando más peso a las palabras del enemigo? ¿Le estás dando más peso a las palabras de duda? ¿Le estás dando más peso a lo que aquellos que te están diciendo que estás en tus últimos días? ¿A qué le estás dando peso el día de hoy? Y sabes que yo decidí en mi vida darle peso a las promesas de Dios. Yo decidí darle a mi vida peso a cada una de sus promesas. Decidí darle peso a todo aquello que dice que todo
todo lo que estamos viviendo coopera para bien. He decidido darle peso que el Señor no me abandonará ni me dejará. He decidido darle peso a aquella palabra que si 7 veces se cae el justo, 7 veces se levantará. He decidido darle peso a cada una de las palabras que Dios ha marcado en sus escrituras. ¿A qué le estás dando peso? ¿A qué le estás dando honra? Pero muchos de nosotros estamos dándole más honra a la discusión, a la confusión. Estamos dándole más honra a la limitación. Estamos dándole más honra a lo que aparece a nuestro alrededor. Es tiempo de que cambiemos la expectativa que hay en nuestro corazón. Una persona que tiene expectativa siempre tendrá honra. Si tú no honras tu matrimonio, no esperes lo mejor de tu matrimonio. Si tú no honras tu trabajo, no esperes lo mejor de tu trabajo. Pero todos aquellos, por eso me encanta lo que dice la Biblia, que el que honra profeta, bendición de profeta recibe. O sea, todo tiene que ver con lo que estás esperando de aquella persona que estás mirando. Pero nos encanta ver siempre, ver lo peor, darle peso a lo peor y por lo tanto recibimos lo peor. El pueblo aquí está diciendo en sus corazones: ¿será que Juan es el Mesías? Y me encanta porque Juan les dice: no, ¿saben qué? Yo no soy nada. El que viene, o sea, yo los bautizo en agua, ¿no? Pero el que viene los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Wow. O sea, me encanta porque Juan le eleva la expectativa a la gente. Eso es lo que deberíamos estar haciendo cada uno de nosotros. Miren, esto que está pasando está bueno, pero viene algo mejor. Y te voy a decir algo. Estamos teniendo dolores ahora mismo en la humanidad. Estamos teniendo conflicto, pero es justo como una mujer cuando está en labores de parto. Mientras más dolor hay, significa que algo está a punto de suceder. Y sabes que yo creo que la iglesia está a punto de dar el avivamiento y la ola más grande que la humanidad ha vivido, porque todo avivamiento y toda revolución ha iniciado en momentos de dolor. Aquí es cuando entran los hombres de Dios. Aquí es cuando entras tú a decir: ¿saben qué? Esto que estamos viviendo, como Romanos 8:18 dice: nada de los padecimientos que vivimos se comparan a la gloria venidera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y lo que vengo a decirte el día de hoy hasta tu casa es que los mejores días están por llegar. Lo que vengo a decirte es que viene algo mucho mayor. Lo que vengo a decirte es que el día de mañana será como nunca lo habías imaginado. Quiero que tu expectativa hoy pueda subir. Quiero que tu expectativa hoy pueda crecer. Me encanta porque Pablo Juan el Bautista les dice: no, yo ni siquiera puedo desatar la correa del calzado del que viene. Yo no soy lo que ustedes esperan de mí. Pero vemos más adelante en Mateo capítulo 13 y mira lo que aparece acá. Esta es la segunda escena. Vamos a tener 3 escenas en esto. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así viene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, me emociona. Primera escena, la gente decía: ¿eres tú el Mesías? Juan les dice: no, el que viene ni siquiera le puedo desatar la correa de sus pies.
Segunda escena, Jesús se acerca y le dice: Juan, bautízame. Juan le dice: no, 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 yo más bien necesitaría ser bautizado por ti. ¿Quieres que yo te bautice? No. Entonces Jesús eleva la expectativa de Juan y le dice a Juan: mira, estás esperando muy poco de ti, yo espero mucho mayor de ti, así que bautízame. Juan lo bautiza y en ese momento los cielos se abren, una paloma desciende y una voz que dice que Jesús es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. ¡Wow! ¡Qué escenario más loco estamos viviendo ahí! Entonces, pero aquí no entra el problema, vamos a entrar al desenlace, porque lo que viene adelante vuela mi cabeza. Mira lo que pasa en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 4 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fueron de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para entregarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Vamos otra vez. Primera escena. La gente está esperando si Juan es el Cristo. Juan les dice: no, yo no soy. Segunda escena, Jesús viene a Juan. Juan lo reconoce, le dice: tú eres el Cristo, yo te tengo que bautizar. Y bueno, él termina bautizándolo. Los cielos se abren, la paloma desciende, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tercera escena. Yo no sé en qué momento de nuestra vida nos volvemos tan vulnerables. Yo no sé en qué momento de nuestra vida, estando tan seguros y con una convicción tan fuerte, empezamos a dudar. Y quiero decirte: eres tú quien estaba en primera fila. Eres tú que corrías el llamado que el Señor te había dado. Eres tú, Juan. Te estoy hablando a ti, Juan. Juan, ¿por qué dudas ahora? Juan, te veía con el pie en el cañón. Juan, ¿qué pasó, Juan? ¿No estabas tú presente cuando oíste la voz del Padre reconociendo a Cristo? Juan, ¿en qué momento te apartaste? ¿Por qué te veo dudando ahora, Juan? Juan, ¿dónde estás? ¿Por qué dudas? Ahora Juan está diciendo: ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú? ¿O esperamos a otro? Y me duele ver que hay gente ahora mismo pensando lo mismo. ¿Será que sí? ¿Vamos a salir de esto? ¿Será que las cosas van a cambiar? ¿Será que lo que Dios dijo acerca de mi vida se cumplirá? ¿Será que sus promesas se van a hacer realidad? ¿Por qué dudas?
si hay algo que puede corromper el propósito, quebrarnos totalmente, son las dudas que empiezan a manifestarse en lo profundo de nuestro corazón. Te veía en el campo de batalla y ahora te veo destrozado con mil argumentos en la mente, con mil filosofías, pero en lo profundo de ti sabes que sí es el Cristo. En lo profundo de ti algo te dice todo lo contrario a lo que tu mente te está diciendo. Pero ¿sabes por qué Juan dudaba? Y quiero que anotes esta. Juan dudaba porque estaba en la cárcel. Y te voy a decir esto: cuando dejas de hacer, dejas de creer. Cuando dejas de hacer, dejas de creer. Y hay mucha gente ahora mismo en esa misma prisión en la que Juan se encontraba. Y hemos dejado de servir. Hemos dejado de hacer. Y las dudas nos están invadiendo y nos están despedazando por completo. Me preocupa cuando alguien dice: voy a darme un break. Me preocupa cuando alguien dice: voy a tomarme un tiempo. Porque ese es el momento en el que le damos campo al enemigo para que nos deshaga por dentro. Juan estaba en la cárcel. ¿Será que hay alguien ahora mismo en la cárcel? ¿Será que ahora hay alguien mismo que te sientes en cuatro paredes y no sabes cómo salir de ahí? Te estoy hablando a ti, Juan. Toma tus cosas una vez más. Rompe los barrotes. Atrévete a vivir en las promesas que Dios te ha dado. Ya no dudes más. Porque los que dudan, dice la palabra, que son como la ola del mar. A veces están aquí y a veces están allá. Quiero que hoy te mantengas dándole peso a lo que creíste desde el principio. Que te quedes firme en el lugar y en las promesas y en el llamado que Dios te ha dado. No permitas levantar tus cosas y dejar de hacer y meterte en esa prisión en la que muchos podríamos estar. Pero hoy Dios te está llamando a salir. Dios te está llamando y te está diciendo: yo creo en ti, aunque tú no creas en mí. Su llamado es irrevocable. Puede ser que te caíste una y otra vez y la culpabilidad te está llenando, pero hoy te llamo y te digo: donde quiera que vayas y donde quiera que te escondas, su palabra te va a alcanzar. Donde quiera que estés, tu corazón va a retumbar, porque los que son llamados están marcados. Y es peor que la mafia, no te puedes salir de ahí. El Señor te está llamando. Háganle saber a Juan, por favor, lo que está pasando, le dice Jesús. Oye, Juan, escuche, Juan. Los sordos oyen. Los ciegos ven. Los muertos son resucitados. Juan, alguien te tiene que contar una buena noticia ahora. Porque todo lo que estás viendo dentro de esa cárcel ha sido limitación, resignación. Háganle saber a Juan que cosas buenas están pasando alrededor del mundo. Quiero decirte, Dios sigue haciendo milagros. Que alguien te cuente algo. Y hoy vengo a ti para decirte: Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy
y es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él quiere sacarte de esa prisión y quiere que vuelvas a creer. Si hay alguien aquí que desea entregarle su vida a Jesús, o si hay alguien aquí que le gustaría reconciliarse con el Señor, hay un equipo que estará orando por ti. Vas a ver unos links en el chat donde estás viendo esta transmisión. Asegura conectar con nosotros si necesitas oración o si te gustaría una iglesia. No importa dónde estés, queremos estar para ti. Queremos decirte: vuelve a creer, vuelve a soñar. Y por favor, espera lo mejor de ti. Que tu expectativa el día de hoy pueda crecer una vez más. Déjame orar por ti. Padre, te damos gracias por cada persona que está aquí viendo. Te damos gracias por cada persona conectada, ya sea de Houston, de Galveston, Texas, Latinoamérica, México, Nicaragua, Centroamérica, Sudamérica. Hoy oramos por cada país que está viendo y por cada país que está recibiendo esto. Te pido, Señor, que los levantes y que tu fuego esté sobre ellos. Oramos, Señor, para que esta palabra se haga vida en ellos y que el enemigo pueda retroceder. Y más bien tú estés a favor de todo lo que tienes para ellos. Señor, te damos gracias por cada persona que está diciéndote: sí, Jesús, yo quiero, te quiero en mi vida. Te damos gracias por cada persona que está diciendo: reconozco que he fallado, hoy me arrepiento y te sigo, Cristo. Señor, hoy celebramos a cada persona que está viendo, celebramos a cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos.